La receta que quiero compartir hoy con todos vosotros es un sencillo y riquísimo pulpo al ajillo. Y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo un pulpo que pesa 1,500 kilogramos. Es un pulpo fresco. Utilizaré una cebolla, 6 dientes hermosos de ajo, una cucharadita de pimentón que puede ser dulce o picante, 2 guindillas o cayenas, pimienta, igual puede ser blanca o negra, 75 mililitros de vino blanco, aceite de oliva y sal. Simplemente con estos ingredientes sale una riquísima receta. Pues empiezo por lo primero, por cocer el pulpo. He puesto abundante agua en una cacerola, se coge el pulpo por la cabeza, y lo metemos así, 3 veces. Mira, hermosísimo. Dejamos caer. Quiero deciros que no le he puesto nada de sal, puesto que si no el pulpo se endurece. Incorporo la cebolla, que le va muy bien al pulpo para su cocción. El pulpo normalmente son 40 minutos por kilo. Yo creo que con 50 minutos es suficiente para que haga la cocción. Al comprarlo fresco, lo he tenido congelado unos 4 días en el congelador para que al descongelarse se rompan las fibras y luego esté tierno. Pues mira, he tenido el pulpo en cocción 50 minutos y mira cómo está. Está súper tierno, lo he dejado enfriar y ya lo tengo listo. Parto la cayena. Así en trozos. Yo como tengo mis nietos que comen, no quiero que esté muy picante. Entonces las semillas se las retiro. Después de la guindilla, parto los ajos. Los ajos se pueden partir lo grande que se desee. A mí me gusta así hacerlo en rodajas o lonchas. El ajo se puede reducir a la cantidad deseada. Yo como es pulpo al ajillo, me gusta que lleve bastante ajo, que tenga bastante sabor. Pero aquí tengo el pulpo ya para cortarlo y prepararlo. Ya se hace lo grande en los trozos que se desee. Que sean los trozos hermosos. Cogemos así y con unas tijeras lo cortamos. Pues con el pulpo ya troceado me paso a fuego y empiezo a preparar el ajillo. He puesto una sartén al fuego, le pondré como 2 o 3 cucharadas de aceite. No es necesario ponerle mucho. Le pongo a los dientes de ajo un poco de sal y los pongo en el aceite. Así, para que se vayan rehogando a un fuego bajo y no se queme. Cuando el ajo ya ha cogido, como se ve, color, hay que procurar que no se pase, para que no se queme, puesto que si no luego amargaría. Le he puesto la cayena y después de la cayena le incorporo el pulpo y lo rehogamos todo junto. Le pongo un poco de sal, no necesita mucha, la pimienta, y lo giro por el otro lado. Así pierde su agua y a rogarlo luego tiene más sabor. Y lo tendré rogándolo aproximadamente unos 5 minutos. Le incorporo el pimentón. Se rehoga un poco.
Hay que llevar cuidado que no se nos queme. Le da bastante sabor y aparte color. Le pongo el vino. Y lo tendré en cocción sobre unos 8 minutos aproximadamente. Se puede probar el punto de sal. Mira qué pintaza tiene el pulpo. Está jugoso. Lo he probado. El punto es exquisito. Y quiero deciros que esto es opcional. Si se desea, se le puede poner un poco de perejil así picado. O cortado como he hecho yo para esta ocasión con una tijera. Que ya no queda más que darle la última vuelta y emplatar. Pues mirad qué apetecible y presentable queda este riquísimo pulpo al ajillo. Para esta fecha es ideal, acompañada de una cerveza bien fría, puedes comer así como aperitivo de unas 6 a 8 personas. Es una receta que la verdad, como hay para varias personas, pues que normalmente esto es un aperitivo, pues no sale muy cara. Yo, si hacéis la receta, me comentéis cómo ha salido y si os ha gustado. Me despido hasta el próximo vídeo y os mando un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.